Estamos con Ramón Oria de Rueda, el psicólogo, terapeuta infantil y socio fundador de Luke School. ¿Qué tal, Ramón? Bienvenido. Muy bien, Teresa. Hoy tenemos un tema complicado, bastante delicado de tratar: son esas madres que matan a sus hijos. Sí, es un tema especialmente doloroso y efectivamente hay madres o padres que llevan a llegan a sufrir eh, patologías graves que les puede llevar a. A lo que se solía denominar eh, asesinatos por compasión. Uh -huh. Son homicidios en los que se mata a seres queridos, habitualmente a, a niños dependientes de nosotros o a mayores dependientes de nosotros, eh, producto de la depresión mayor que sufren estas personas. Entonces, ¿son personas que están enfermas? Sí, en este caso, y eh, dejando al margen otro tipo de casuísticas como psicópatas que pretenden obtener un beneficio por un asesinato o o maltratadores que pretenden hacer daño a su pareja a través del homicidio de sus hijos, eh, obviando estos casos tan eh, deleznables, desgraciadamente también existe esta posibilidad. Personas que enferman eh, y, y llevan eh, al homicidio de sus hijos. Hablamos de depresión mayor. Eh, quiero subrayarlo porque cuando decimos que son personas que están deprimidas, eh, solemos recurrir o so no suele venir a la mente el lenguaje común, están tristes o están, eh, han pasado un mal momento. Cuando hablamos de depresión mayor, no hablamos de eso, hablamos de una enfermedad mental, eh, probablemente la enfermedad mental más grave que existe. Una depresión mayor eh, cursa con síntomas psicóticos, eh, con dolor físico, musculoesquelético, digestivo de todo tipo y eh, la vida se llega a hacer tan insoportable para una persona que sufre de esta forma, que quiere eh, o evitar que sus seres queridos pasen por el mismo sufrimiento que ellos. Entonces, ¿ellas, de alguna manera, están, como, como tú nos decías, evitando un sufrimiento cuando lo hacen? ¿Sienten que les han hecho un favor a sus hijos? ¿Se sienten aliviadas de alguna manera? Sí, eh, hay un... Desgraciadamente, hay, hay muchos factores. Asesinato por compasión, es lo que te decía hace un momento. Efectivamente, ellos eh, entienden que la vida es eso que están viviendo y la vida es un momento dolorosísimo, es un infierno, con lo cual quitan la vida de sus seres queridos para que no pasen por el mismo sufrimiento que han pasado ellos. ¿Se conoce como síndrome de Paul? O... No, eso no. es, otra patología, es diferente. otra patología diferente. Efectivamente, son, en este caso son madres o padres, normalmente madres, que asesinan a sus hijos, pero por otra casuística totalmente distinta. El síndrome de Paul o síndrome de Munchausen por poderes consiste en uh, hacer que los hijos se enfermen para obtener un beneficio. Eh, se llama síndrome de Munchausen por poderes porque existe otro síndrome que es el síndrome de Munchausen, en, en referencia al, al varón de Munchausen que inventaba historias eh, fantásticas. ¿no? Pues hay personas que inventan historias fantásticas para recibir la atención de los demás y en el caso del síndrome de Munchausen por poderes lo hacen con sus hijos. Uh -huh. El síndrome de Munchausen por poderes o síndrome de Paul quiere decir que hacen enfermar a sus hijos para obtener eh, la atención de todo el contexto. Date cuenta que una madre o padre que está. Eh, abnegadamente a los pies de la cama de su hijo enfermo, obtiene, eh, normalmente sin ninguna satisfacción, el reconocimiento de toda la gente que le rodea. En este caso son personas que tienen una patología, eh, personas normalmente depresivas, que han tenido problemas de abusos en la infancia, hay muchas casuísticas que pueden acabar llevando a esa necesidad de atención del medio. Y cuando por accidente descubren que el tener un hijo enfermo hace... Te, un, sí. te prestigia, digamos, de alguna forma, se van enganchando a esa situación. Aquí hay dos sujetos, el sujeto activo de la patología, que es la madre o el padre, y el sujeto pasivo, que es el niño. Claro, el que lo sufre. El que lo sufre. Uh -huh. Y es muy difícil darnos cuenta. Normalmente se da cuenta el servicio de enfermería de un hospital o, o psiquiatría cuando encuentran que el niño repetidas veces acude a un hospital o a un centro de atención y no encuentran nada, no encuentran nada, alguien suele recordar este síndrome, empieza a investigar y descubren eh, este asunto tan complicado. ¿Y el tratamiento, Ramón? El tratamiento es complicado porque... Eh, hay que desligarlo del suceso que ha llevado uh, la madre para tratar para tratarla, pero al mismo tiempo implica cuestiones legales. Uh -huh. Ha puesto en riesgo la vida claro. o ha hecho daño a su hijo. Por tanto, es un caso de abuso o de maltrato. ¿eh? Es un caso de maltrato, pero que no solemos eh, verlo claro. no Suponemos que el maltrato es pegar a un niño o es abandonar a un niño o no darle lo que necesita, pero este es un maltrato médico, uh -huh. digamos. Le hacemos enfermar. Uh -huh. Ramón Oria de Roda, muchas gracias por, por explicarnos, por traernos temas tan interesantes y te esperamos aquí para el siguiente. Encantado.